otro sentimiento que uno pueda tener en la vida, aparte de la alegría, cuando ya estamos en el sexto capítulo de Rompecabezas del Arte? ¿Se puede tener alguna otra sensación que tener este tremendo embargo de saber que tenemos la gran posibilidad de comunicarnos con mucha gente, mostrando lo que pasa en Concepción y también en toda la región del Biobío? Vivir acá es un desafío, es decir, vivir y poder disfrutar de toda la gama de actividades artístico-culturales que nos entrega esta ciudad. Vivir aquí es ser privilegiado, tan privilegiado como, por ejemplo, vivir en Valparaíso, vivir en Curicó, vivir en Punta Arenas, o tal vez Montevideo, o tal vez Ciudad de México. Porque más allá del lugar, lo que realmente nos convierte en privilegiados es tener esta gran posibilidad de admirar realmente lo que tenemos. Estamos en el 3 de Conce, estamos en Rompecabezas del Arte, está Javier Romero Tapia en las cámaras y mucho más que eso también en la edición. Y hoy día nos vamos con todo con el sexto capítulo, como esa pieza del dominó que nos hace ganar gran parte de las partidas. Con ese número nos vamos, con el 6, que es dos veces decir el 3 de Conce, que es decir que estamos a punto de sacarnos un 7. Nos vamos con todo. ¿Y cuáles son los contenidos? Estaremos con un par de patos, sí, los performistas. También estaremos con la gente del Zaguán, Cristóbal y Rosa, y también, por supuesto, unas sorpresitas más. Aquí parte Rompecabezas del Arte. La primera vez que entré al bosque fui penetrada. Los lobos saben. Te miran con los ojos amarillos. Su soledad duele. Te llenas de frío. Ese desgarro lo hacen con un falo de palabras. Dejas de ser manantial y te quejas en la oscuridad y aprendes a caminar mellada. Cuando en la mañana me preguntaban, que mi esposa me preguntaba qué lo que era la performance, no tuve escapatoria, no tenía dónde arrancarme y sabía que tenía que responderle de alguna manera, así que me propuse responder que la performance era una manera de hacer arte frente a esta ciudad, frente a lo que está pensando, a lo que está sintiendo, a lo que está olvidando la ciudad. Es una forma absolutamente frontal de dialogar, tal vez incluso con gente que ni siquiera quiera dialogar en ese momento. Por lo tanto, me atrevo a pensar que en una ciudad que muchas veces se nos aparece como un fósil, los performistas le dan una vida nueva, un discurso paralelo, muchas veces insolente, la mayoría de las veces bastante sugerente. Y eso creo que fue lo que le respondí a Nubia, pero ahora tengo la salvación, tengo una cartita bajo la manga porque tengo a par de patos frente a mí y ellos me van a poder corregir todo lo que yo dije. Y quién es mejor que ellos para poder plantear realmente qué es lo que es la performance y luego, por supuesto, saber cuál es su performance. Pero a Pamela, muchas gracias por aceptar esto de sentir un poquito de frío en la ciudad de Concepción y afrontar las cámaras de Rompecabezas del Arte. Álvaro, Pamela, ¿cómo me fue la explicación con respecto a la performance? Me pillaron de sorpresas. Mira, primero, agrego darte las gracias por la invitación. Nosotros realizamos performance en la calle. Ponemos énfasis en eso porque acá en Concepción, no sé si la gente sabe mucho, pero
no es usual que en todas partes se estén realizando performance en la calle, sino que de repente muchos festivales se están haciendo en agrupaciones de performance que se reúnen a trabajar, lo hacen en lugares distintos, por ejemplo una sala o una galería. Y claro, como explicabas tú también, nosotros hacemos un llamado de atención con gente que de repente no quiere dialogar con nosotros, pero aún así nos presentamos en la calle y mostramos lo que queremos hacer. Y nosotros, tiene mucho sentido lo que dices para mí, porque trabajamos mucho con la reinterpretación. Me interesa mucho que la gente que se para a mirar lo que está haciendo, ellos le puedan encontrar una lógica y una explicación a lo que están viendo. No les interesa estar con un manual diciéndole de qué forma pensar y qué ver para poderlo entender. Pamela, ¿lo podríamos llamar un discurso contrapublicitario? Sí, puede ser de cierto modo. O sea, yo creo que, bueno, teóricamente quizás el arte pretende que la gente entienda siempre el código que los artistas utilizan para que les llegue el mensaje, digamos, correcto. Pero, bueno, la gente siempre va a buscar dentro de su propio mundo las respuestas, dentro de su propio conocimiento. Entonces, creo que quizás en ese aspecto la performance ayuda mucho a esa forma de ver el arte, a que es libre de interpretar. Perfecto. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que la gente hace mucho tiempo que está ávida o está receptiva solamente a los mensajes que se le están entregando con mucha insistencia y en donde hay mucho capital involucrado. El fútbol y otras manifestaciones de masa se basan en eso, de que los medios de comunicación insisten tanto que al final termina forzando a la gente a una temática. Y resulta que el arte tiene pocos elementos para combatir eso en primera instancia, pero hay una escena alternativa que está dada por el ingenio, que está dada por una propuesta mucho más reinterpretativa de la sociedad, que nos abre un surco. ¿Cuáles son los surcos en donde Par de Patos, que son ustedes, acostumbran a habitar? ¿Cuáles son los lugares donde habita Par de Patos? Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos estado planteando todo este tiempo es que con los encuentros de performance que organizamos desde el año 2010 hasta hoy, que se hacen todos los meses de septiembre, nosotros insistimos en llevar a los artistas de escuelas, por ejemplo, que en el fondo sí, los chicos están un poco obligados a escucharnos, pero finalmente nos damos cuenta que lo pasan bien al escucharnos. Al conocer artistas de otros lugares o personas de otros países, sí les interesa finalmente cuando se tropiezan o los obligan a estar frente a este tema que habla del arte y la cultura en general. Yo creo que esa es una de las grandes cosas o grandes surcos en donde nos hemos metido un poco hacia la fuerza, pero claro, creo que es amable a la vez. Sí, es una búsqueda de mucho tiempo, en el cual el mismo trabajo que tú realizas, el estar siempre muy compenetrado con lo que estás haciendo y muy, se puede decir, con la camiseta bien puesta, respetando lo que estás haciendo, lo que quieres entregar. Yo creo que eso te da la fuerza también y la habilidad para poder llegar a más gente. Y en este caso, como comentaba Pamela, nos hemos preocupado de eso y creemos que la formación está. Sería ideal que desde pequeño a nosotros nos empezaran a informar ciertas cosas que están sucediendo en el ambiente y que no estamos haciendo oídos sordos, como no sé, lo puede hacer la universidad, la escuela de arte, que ni siquiera hay un ramo dedicado, un taller dedicado a lo que es la performance. Y son situaciones y cosas o disciplinas que se están dando dentro de la ciudad. Y ya están teniendo un carrete, ya llevamos tiempo en esto y nos damos cuenta, como nos ha pasado hace poco, que podemos viajar a otra parte y esto no es un buen en otro lugar. Pero sí se le da una mayor importancia. Entonces, estando allá, nos damos cuenta que nos estamos muy equivocados con el camino que estamos siguiendo acá. Sí, igual yo lo veo también, o sea, decía adelante que era como
una forma a veces un poco obligada para los chicos de escucharnos, pero también con el tiempo nos hemos dado cuenta que no hay que subestimar a la gente. Para nada. Entonces, claro, nosotros de repente hacemos acciones en la calle, hay gente que no se interesa, que ni siquiera mira, hay gente que se para y luego se va, hay otros que esperan a que uno termine y preguntan cosas, y cuando uno finalmente logra entablar una conversación con las personas, nos damos cuenta que obviamente, o quizás no tan obvio, pero sí entienden mucho, o mucho más de lo que nosotros en un principio pensábamos. Eso es bien interesante. Hay un diálogo en dos grandes misterios, ¿no es cierto? Porque el cuerpo humano para Occidente es un absoluto misterio. Alguien dedicado a la anatomía puede hablarnos perfectamente durante horas sobre nuestro cuerpo, pero cada uno de nosotros frente a su cuerpo es un absoluto indiferente. Muy poco de nosotros conocemos realmente cuáles son los alcances, el lenguaje de nuestro cuerpo. Y eso, si lo sumamos al escenario que existe para ustedes las 24 horas del día y en todo lugar, se transforma en una conversación que es sin duda, un diálogo sin duda exquisito. Esto de que en cualquier momento Pamela o Alperoa puedan crear una nueva figura, una nueva obra. ¿Cómo es la obra performance? ¿Cómo podrían ayudarme ustedes a la próxima vez que alguien me pregunte? Ayúdenme un poquito. ¿Cómo es la obra performance? Mira, a mí me reigo, no sé si... Una vez me dicen que le pongo mucho color a las cosas que estoy haciendo o que puedo ser demasiado camello porque estoy trabajando, pero lo que estoy haciendo dedicado a la performance y ahora en especial que me llena mucho como persona, no sé, mira, tengo 34 años, sentirme que a los 34 años estoy haciendo algo que me encanta, que estoy súper comprometido con ellos, lo trato de respetar, por eso trato de trabajar día a día y además estoy junto con Pamela, que es mi pareja, trabajamos en conjunto, podemos viajar juntos a otros lugares que conocemos gracias al trabajo que estamos desarrollando. Entonces para mí es, puede sonar un poco cliché, pero para mí es como vivir cada una de las obras que estamos haciendo. ¿Ya? Claro, porque hay un sinónimo entre vivir y la obra performance. Claro. Obviamente, ¿no es cierto? Sí. No es que estemos rondando todo el día, o estemos durmiendo, estemos soñando en performance, pero sí estamos siendo un poco más consciente de algunas cosas que nos llegan o nos toman mal y que eso nos ayuda también a evidenciar nuestra propia obra. Tampoco es que nosotros tengamos temas muy sociales o cosas muy contingentes, pero la mayoría de las obras que realizamos son cosas que de una u otra forma nos están afectando a nosotros o vemos que nos afectan a nosotros como personas también. El tema de la indiferencia de repente, el tema de la... de que de forma tan natural se nos haga algo tan normal que haya gente pidiendo en la calle o gente que esté semi-desnuda con el frío que hace, gente que esté durmiendo, no sé, por el paradero o cosas así, quizás ser un poco más consciente. Es que siempre repito lo mismo, necesitamos otro terremoto para saber cómo se llama el vecino que está al lado. Perfecto. Entonces... Mira, tengo que confesarles algo. Habitualmente cohabito con esta ciudad mucho tiempo y va pasando mucha gente al lado mío, y yo lo primero que pienso, como yo no veo, es que debe existir un letrero infinito, no sé de qué tamaño, tal vez ustedes me podrán decir de qué tamaño, que pareciera decir algo así como prohibido jugar, porque yo constantemente me estoy encontrando con desfiles de personas que parece que siguieran este mandato del prohibido jugar, como si hubiese quedado eso recluido a pocos años de infancia y nada más. Ahora que lo escucho, a ustedes me queda la idea de que performance también es jugar, también es ser cachorro. Díganme si estoy equivocado nuevamente o si ya estoy dando algo más cercano. Sí. Algo más cercano a la idea y no estoy dando palos, o sea, de ciego. Sí, puede ser, igual obviamente que uno como artista lo ve como un trabajo y quizás no como un juego, pero la verdad es que da hartas libertades que quizás la gente no se las toma y que podrían hacerlo perfectamente, que por
caminar por la calle y de repente encontrar un espacio interesante y decir, en realidad podríamos hacer algo aquí, analizarlo y llegar al otro día y hacerlo. Es como si uno se toma esas libertades, entonces podría ser como jugar. Pero estar todo el tiempo quizás pensando en qué lugar se puede conseguir para trabajar o por ejemplo, no sé, vamos y hagamos un hoyo en la plaza, enterrémonos. Claro. Entonces, sí, nadie va a la plaza a enterrarse, pero claro, de vez en cuando nosotros vamos a la Riviera y nos enterramos. Entonces, claro, puede ser. Podría ser un juego, con mucha responsabilidad. Por supuesto. Porque habla un poco de lo, me hacía mucho sentido lo que decías delante, como que toda la gente de por sí hoy día, todos andan ocupados en algo. Quizás no es así, pero todo es como, no sé, lo que vemos de repente cuando vamos a Santiago en época de invierno y hace un poquito de frío. La gente anda con guantes, anda con gorro. Es porque la, no sé, la moda de la multitienda lo obliga a vestirse así, según la temporada. A nosotros como que nos obliga el, no sé si será el sistema, a decir que siempre estamos ocupados y no tenemos tiempo para realizar ciertas cosas, o no tomando nuestras libertades de las que habla Pamela. Hay unas cosetas gigantes sobre nosotros de pronto, ¿no es cierto? Claro, el mismo sistema le obliga a eso, a, no sé, a usar una carrera universitaria, a sacar un título, a creerte profesional solamente porque tienes un título universitario, y eso ya le da un estatus, eso te habla de que a cierta edad tú tienes que estar casado, que tienes que lograr el sueño de la casa propia, y que tienes que tener el perro, el auto, salir a comer quizás los fines de semana, y poder disfrutar de hacer lo que quieres en 2 semanas. Que esas son las vacaciones que tienes después de estar un año trabajando en cualquier lugar, con un sueldo mensual. Cuéntenme, ¿en qué está Par de Patos hoy día? Aparte de estar grabando para el rompecabezas del arte. Claro, o sea, hoy día en estos momentos esto, pero mañana y más tarde seguir trabajando, por ejemplo, en los Fondart, que es como la época de Fondart para todos. Estamos preparando un par de proyectos porque trabajamos en conjunto con unos amigos, Sebastián Burgos, artista visual, Karen Lave, que es bailarina, en torno a la danza y las artes visuales. Entonces hemos estado también pintando bailarinas, haciendo algunas intervenciones en la calle con eso, y vamos a presentar algunos fondar que ahí estamos inventando todavía. Y aparte de eso, los encuentros de performance, ahora en septiembre vamos a tener 2 artistas invitados. Cambia el formato por este año, y una exposición de pintura también. O sea, bastante nutridos. Hay una palabra, una pregunta que se me viene a la mente inmediatamente en estos momentos. Desde hace un tiempo a la fecha, que hay una nueva palabra que anda rondando, que es la inclusión. Y de pronto parece que no hay un día que no se hable de inclusión, como que Chile se abre a todo. ¿Qué sienten ustedes con respecto a la palabra inclusión? ¿Cómo les llega? ¿Por dónde aparece? ¿Se va ligerito o se va más tarde? Yo creo que acá estamos divididos en muchas cosas que se están haciendo entre la teoría y la práctica. Creo que muchas cosas en teoría todo funciona genial, todo el papel funciona genial, pero al llevarlo a la práctica te das cuenta que el sistema micro conectado del transporte de Santiago se le inyecta millones, pero realmente no funciona, realmente los paradas no están bien hechos, realmente se arma una diagonal en la que estamos, se gasta dinero en poner unos asientos, para que la gente descanse, y son ocupados de otra forma, son rayados. Pensamos mucho en teoría, pensamos mucho en discurso, pero que en la práctica realmente no están sucediendo así. Quizás las cosas se ponen de moda tanto las palabras como los conceptos acá. Pero que te das cuenta que en el diario vivir no está muy bien. Como que se escucha en alto, es como que se escucha en la televisión hoy en día, que todos los periodistas hablan acerca de performance. Pero realmente no están hablando de la performance, al menos de la performance que conocemos nosotros, la que realizamos, que viene de la televisión. O sea, estamos en una sociedad de cortes de cintas, de cortes inaugurales de cintas.
claro, como se puede decir, acá se hacen muchas cosas para la tele. Si voy a salir en la tele o si voy a salir en el diario, presento mi mejor discurso, aunque conozcamos que realmente la persona no es así. O sea, es una opinión totalmente personal, pero... Y para ir cerrando esta temática, ustedes vienen de las artes visuales y van hacia las artes visuales. ¿Cómo ven ese camino? ¡Ay, qué bullicio! En la ciudad. Así en la ciudad, sin editar. ¿Cómo sienten las artes visuales? ¿Cómo se les presentan a ustedes las artes visuales? Bueno, hasta ahora no ha sido un camino tan fácil, al menos por mi parte, por ejemplo, comenzar a trabajar en performance y todo eso no fue tan fácil, pero ahora al menos me siento muy cómoda trabajando en esto y pienso que ha sido una opción positiva para mí en la vida. Y con optimismo yo creo que así hay que ver las cosas, esperar que todo funcione y no parar de trabajar, que en realidad esa es la forma de seguir produciendo y avanzando. Sí, para mí las artes visuales, no sé, o sea, no lo son todo, pero de la parte profesional, de la parte que siento y me gusta hacer, se podría decir que esto, no sé, muy contento, muy tranquilo, es como cuando me preguntan en qué me veo en 10 años más. Yo me veo haciendo lo mismo, trabajando harto, creando obras, no sé, quiero tener salud nomás para seguir haciendo esto, me siento muy cómodo, muy realizado también, me siento orgulloso de decir que soy artista visual, porque me dedico a trabajar en esto, no es solamente discurso. Como lo decía antes, que es mejor poder trabajar junto a tu pareja, poder viajar y poder compartir espacios que estamos conociendo los dos y no sé, y sentirme orgulloso cuando dicen que es parte de nuestro trabajo. Alperúa, te pido un favor importantísimo, cierra tus ojos y avísame cuando ya los tengas cerrados. ¿Ya? Sí. Un color, cualquiera, el primero que se te venga a la mente. Negro. Pamela, ¿qué color supones que hay a tu espalda? Gris. Ahí me ayudaron un poco a investigar cómo son los colores acá. Muchachos, esto lo... Por supuesto que esto será... íntegramente materia del rompecabezas del arte. Muchas gracias por conversar, muchas gracias por seguir conociéndonos. Nos volvemos a encontrar cuando estén trayendo a sus invitados a esta ciudad y nos comprometemos como rompecabezas del arte para emitir parte de ese proceso. Bueno, gracias por la invitación. Sí. Es un agrado saber que están produciendo este programa porque creo que hace mucha falta. Bueno, muchas gracias, Rebeco, como siempre. Y muchas gracias también por dedicar tu tiempo a difundir lo que se está haciendo dentro de esta ciudad. El frío no es excusa para hacer cultura en Concepción. Cuando entres al bosque, quédate fuera de la ley, la del lobo. No seas rama de sauce o pájaro estrellado. Respira, mira más allá y pronuncia tu nombre una vez y otra y más. Exorcízalo con ella. Conoce lo subterráneo del lobo. Entraste a su mundo como hoja verde limón con tu canasta llena de olas. No había cicatriz en la memoria. ¿Qué llevas en la canasta?, dice el lobo, mientras acaricia su piel de oveja. Deja moler tu cauce, enroscar mi barba en tu raíz. Quiero tu origen, dale calor, linda niña, a la semilla que se niega a la muerte. Fecundar quiero tu vientre tierra, haz un nido para esta palabra que nace verde y se derrama por mi boca verso.
Dialogan sobre esa piel mohosa, legotean palabritas, ideas, algunas inconfesables. Sonríe, el lobo sonríe y levanta una ceja, me mira, me da pistas falsas, habla del viento, de los paseantes del domingo, de todo, menos de sus viejas historias.
menos de él. Antes de ir con nuestro entrevistado, quiero mostrarles un elemento que les va a ser de mucha utilidad. Vean de qué color es este aparatito que les estoy mostrando. Luego van a saber por qué les estoy diciendo todo esto. Estamos con Cristóbal. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, bien, Rey. Y él, Cristóbal tiene una particularidad porque es uno de los anfitriones de una de las direcciones que se ha transformado en dirección obligada, oportuna, fresca para las actividades culturales de nuestro querido CONCE. Desde un tiempo a la fecha, cada vez hay que explicar menos dónde está el Zaguán, qué es lo que es el Zaguán, porque se ha venido desarrollando una actividad incesante, tan incesante que me ha costado agendar una actividad acá en Rengo 125, y eso habla de cómo está fluyendo todo esto. Cristóbal, ¿cómo nació la idea de formar y de crear el Zaguán? Bueno, esta idea nació en realidad hace un par de años junto a Rosa Valdivia, que ella es el gestor cultural del lugar, y bueno, ella también es artista visual, y cuando nos conocimos, nosotros nos conocimos trabajando. Entonces, trabajamos a través de una productora de gestión cultural que se llama La Tregua. Y en esa productora nos encargamos de desarrollar algunos proyectos, sobre todo en el carácter editorial. Entonces, necesitábamos un espacio donde poder mostrar estos proyectos, estos libros que se van orientados también a la narrativa gráfica en muchos casos. Y generan bastante encuentro también entre autores de estos mismos libros y proyectos con la comunidad. Entonces, la idea principal fue ofrecer un refugio a todos estos proyectos que íbamos realizando. Entonces, en el fondo, el Zaguán funciona como la casa de la tregua, ¿ya? Y esto fue lo concretamos el año pasado, en junio. Entonces, en junio ya pasado cumplimos un año recién. Junio del 2014 se funda la... Claro, sí. El Zaguán, ¿no es cierto? Sí, se abre. Rengo 125. Una de las características que tiene nuestro CONCE en cuanto a nuestros creadores es que, aparte del talento, cada creador tiene que tener una muy buena mochila, porque la verdad es que todos los creadores de CONCE somos un poquito nómades al no tener domicilio conocido. Entonces, con la aparición de Zaguán, uno empieza a tener un crecimiento dentro de la comunicación con nuestra sociedad, porque por lo menos ya hay un referente, ya hay un lugar donde podemos encontrarnos. Es aquí, por ejemplo, donde se han desarrollado ciclos de lecturas poéticas cuyo timón tiene Muñoz Coloma, un artista plástico y además escritor. Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso de los ciclos de lectura? ¿Qué días se han desarrollado y cómo ha salido todo eso? En realidad, el ciclo de escritores ha sido el descubrimiento que hemos tenido en cuanto a la cantidad de poetas que hay en la zona. Bueno, y eso lo descubrimos otra vez, como tú dijiste, de Muñoz Coloma, que es el que tiene el contacto con la mayoría de poetas de la región. Entonces, partió como una iniciativa de ir generando como estas lecturas cada jueves, y se fue expandiendo hasta la tercera temporada. De hecho, hoy día parte la tercera temporada en Zaguán. Pero mira qué espectacular. Si yo tuviera que dar alguna característica de este lugar, yo diría que cada persona que entra al Zaguán va de un camino, como si se hubiesen puesto de acuerdo todas las personas, va desde un camino desde el absoluto silencio, llevado por el asombro de que a donde miran, al ángulo que escogen dentro de esta habitación, encuentran algo particular. Y ese silencio se va transformando en palabra. Cuando se va acabando la timidez, cada una de las personas que han visitado el Zaguán terminan
hablando con una voz muy tímida, muy silenciosa, para luego ya comenzar a distenderse y conversar mucho más y preguntar. ¿Te has dado cuenta toda esta experiencia que hemos llevado acá en el Zaguán? ¿Cuánto le cuesta a la gente preguntar? ¿Cuánto le cuesta habitar un sitio como este? Sí, hace poco de hecho estuvimos pensando mucho lo que significaba hacer estos encuentros, como el ciclo de escritoria, y a partir de ahí surgieron otros encuentros. Los mismos autores se entusiasmaron con la idea de presentar sus libros para hacer otro lanzamiento otros días. Y bueno, yo creo que la gracia, la idea es como hacer, tener una cierta continuidad en los eventos, sobre todo el ciclo escritorio, y la gente va descubriendo de qué se trata el espacio a través del ciclo de escritores también. Y claro, la gente en el fondo se va encontrando con los autores, va descubriendo que no se trata de estrellas que inalcanzables, sino que de autores que se pueden encontrar en la calle, en algún bar, y son gente muy cercana. La gente tiene en la mayoría de la gente tiene una percepción que pareciera que los artistas no existen, que lo que existen son las obras. Uno se va quedando, la mayoría de la gente se va quedando con la idea de que el libro existe, y que está ahí, pero que el autor ya murió, que los pintores están muertos, que los escultores están muertos. Y cuando uno se presenta y dice que es escritor, aparece un signo como extraño en la comunicación. Y lo mejor que ha tenido este lugar es para ir mostrando que si uno está habituando a este lugar, lo más probable es que llegue un creador que hable contigo, que hable con Rosa Valdivia y que le entreguen sus creaciones y que comiencen a conversar con respecto a cuáles son los acuerdos, de qué trata cada artefacto artístico que existe acá. Este lugar realmente se está iluminando de una manifestación artística. ¿Cuál es el diagnóstico que haces tú, Cristóbal, ya a más de un año de la aparición de este Zaguán? Bueno, como recién llevamos un año, en realidad alcanzamos a percibir cierto buen ánimo y buena respuesta de parte de los autores con los que trabajamos, ya que estamos en ese primer año de entusiasmo, de generar muchas cosas y de generar una vitrina también de la obra que se realiza, tanto de arte visual como de literatura. Y lo que intentamos hacer también un poco es, uno de los objetivos, reunir a estos dos grupos que de repente parecen un poco distanciados entre la literatura y las artes visuales, y nos interesa generar, producir ciertos encuentros donde se crucen estos dos círculos de autores y se realicen obras en común, obras de forma colectiva. Así que ese es uno de los objetivos del Zaguán. Por eso es que dentro de las dos actividades fuertes que tenemos, una es el ciclo de escritores y la otra son las exposiciones de cada mes en el muro, que justamente está en un estado de transición ahora, porque el viernes vamos a inaugurar una nueva muestra. Perfecto. Sí. Y cuéntame, Cristóbal, ¿cuáles son tus futuros trabajos? Cuéntanos un poco de tu gráfica. ¿En qué estás? Bueno, en realidad yo estoy en un estado bien entusiasmado también, justamente este año, ya que en los próximos meses vamos a lanzar la editorial de La Tregua, que es nuestra productora. Y la vamos a lanzar con tres producciones, tres libros de narrativa gráfica. Va a ser una novela ilustrada, una novela gráfica y un cuento ilustrado orientado para niños. Entonces vamos a tener cierta variedad. ¿Me convidan los títulos? Sí, vamos a lanzar prontamente la novela gráfica Líneas de Fuga, que es un proyecto bien, bien particular, ya que involucra intervenciones urbanas. Estuvimos pintando un muro en salas con eras.
Y el otro libro es una novela ilustrada de dentro del género del terror folclórico, que es Fértil. Y finalmente el otro libro es El planeta de los botones, que es este cuento donde reunimos a uno de los orgullos de nosotros, ya que reúne a un escritor que es Michael Loyola. Sí, gran amigo mío. Y lo reunimos con Carlos Vergara, que es un grabador, ya es un xilógrafo, entonces utilizamos las ilustraciones de la xilografía para ilustrar la historia. Entonces esa es nuestra intención, reunir a estos dos mundos y generar obra. Pero perfecto, me gustó el título. El planeta de los botones. Sí, me gustó el tiro. Sí, muy bueno. Ahora, ¿qué se nos viene? Uy, tengo una llamada, espérame. No. No cortemos esto porque... ¿Para qué vamos a cortar una...? Puede ser algo bueno, puede ser una llamada. Puede ser, por ejemplo... Ah, pero es que no está mi teléfono acá. Entonces vamos a dejar que suene, ¿no? Lo otro que te iba a consultar con respecto a esta mágica visión del Zaguán, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Hacia dónde tienen imaginado el Zaguán en estos momentos? Bueno, siempre están las ganas de expandirse, de usar el espacio de mejor manera. Tenemos un patio con un tamaño suficiente como para hacer eventos. Queremos preparar un programa de música en vivo, todo en el fondo para atraer gente y hacer esta red de contacto y de trabajo, de generar encuentros. Entonces estamos pensando ya en ocupar nuevos espacios dentro de la misma casa y hacer cada vez más encuentros. Tenemos también un taller, donde son las otras actividades que se hacen regularmente todos los días en Zaguán. Talleres de arte, de literatura, de xilografía, fotografía, música. Entonces va por ahí el camino de producir muchos encuentros en torno a las artes. Lo más importante, ¿cómo ubican a la gente del Zaguán? ¿En qué correo electrónico? ¿En qué teléfono? ¿Cuál es la fórmula? ¿En Facebook? Sí, está todo en redes sociales. En realidad nosotros trabajamos la difusión a través de Facebook. En realidad ahí es donde está la gente, hacemos algunos sorteos. Y eso está con el nombre de Zaguán Arte y Libros. Entonces ya tenemos el contacto. Bueno, después Javier se va a encargar de generar un generador de caracteres en donde... Sí, porque Zaguán... Ahí va a aparecer. Uno busca Zaguán y hay muchos Zaguanes, porque es un lugar muy icónico, entonces es un espacio... arquitectónico, entonces hay que poner el apellido que es Arte y Libros. Entonces, yo le voy a dar tarea a Javi. Mira, aquí está el dato de contacto del Zaguán. Lo voy a poner arriba ahora. Claro, no está ahí, está acá. Hay que jugar un poco también. Sí, lo voy a agarrar para el decir y lo voy a poner arriba. Claro, lo voy a poner acá. Muchas gracias, Cristóbal, por permitirnos estar en el Zaguán y por generar este tremendo espacio junto a Rosa Valdivia. Le queremos agradecer no solamente el que esté Rompecabezas del Arte acá, sino que existiera lo previo y lo posterior por lo cual nosotros estamos acá. Un abrazo y muchas gracias por toda la gestión y por dar un domicilio más a la cultura en nuestra Concepción. Bueno, gracias a ti, Rebeco, en realidad, a ustedes por venir, por interesarse en el lugar, ya que justamente estamos recién cumplimos un año, así que estamos, como te decía, recién estamos empezando a reunir a la gente y queda la idea es seguir proyectándose para producir obra y encuentros, entonces recién estamos empezando. Y eso, gracias por venir, por interesarte, por querer entrevistar y difundir. Bueno, amigos, queda un tiempo horizonte para Zaguán y también para las actividades en nuestra Concepción. Y a nosotros nos queda harto programa aún por recorrer. La Emilia que anhelaba tus fauces sigue un camino de palabras. Pronto serás una imagen que mordió su verdor. Vendrá la noche despacito bordeando los contornos.
Se gastó tu tiempo, lobo lobezno. Escribe en su piel el último verso antes que caiga la tarde. Ya casi eres ceniza. Gracias. Muchachos, aquí está nuevamente Rebeco de la Jara. Ahora sí, para ir cerrando este capítulo de Rompecabezas del Arte, sin antes hacer una reflexión muy importante y que va en relación a lo que habíamos conversado en el capítulo anterior. La semana pasada, o sea, la otra vez que hicimos Rompecabezas del Arte, hablábamos de la tremenda preocupación por el cierre de instituciones emblemáticas en la gestión cultural. Pero también tenemos que insistir en que, si bien hay riesgo en algunas entidades, también es cierto que a otras se le está dando una nueva oportunidad, como es el caso de los recursos que están llegando para una vieja deuda que tiene la ciudad de Concepción con el Teatro del Liceo Enrique Molina. Van a haber recursos económicos y va a haber mucha voluntad para hacer de ese teatro un lugar activo y con una presencia en el patrimonio material e inmaterial de la ciudad. Y también tenemos que contar una muy buena noticia, porque ya está la primera piedra instalada, esperando el resto de la construcción, que ya está en proceso, del Teatro Pencopolitano. Este sueño, esta iniciativa que tras largo periodo de búsqueda y de incesante diálogo entre los principales gestores culturales, ya va a ser toda una realidad en la costanera, un lugar hermoso y amplio para los ensayos, para los debut, para los estrenos, para la insistente porfía del arte en nuestra región del Biobío. Entonces, ¿qué mejor noticia que saber que nuestra ciudad y que nuestra región está entendiendo realmente el verdadero protagonismo que tiene este sentirse vivo, este sentirse pleno en el ser humano, que son las actividades artístico-culturales? Nos despedimos. Javier Romero en las imágenes, en la edición y al 1000% en la voluntad. ¿Y quién les habla? Desde acá, desde la Plaza de Penco, Plaza Histórica, Rebeco de la Jara. Un abrazo para todos.